Buenos días, consejeros y consejeras, representaciones de los partidos políticos que nos acompañan el día de hoy. En cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53, numerales 1, 3, 4 y 5, 8, 58, numerales 3 y 6, 60 numeral 1 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y 19 del reglamento de la administración y uso de la tecnología de la información y comunicaciones. Para el día de hoy, 14 de mayo del 2024, se convocó a las personas integrantes del 10 Consejo Distrital Electoral a fin de celebrar sesión extraordinaria urgente en modalidad semipresencial o mixta en las salas de sesiones del domicilio que ocupa sitio calle Falda de las Cuevas sin número, barrio Cristo Resucitado, municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca. En términos del artículo 8, fracción 17 del reglamento de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en ausencia de la Secretaría, designo al consejero electoral Noé Pablo Hernández Salinas, quien suplirá al secretario en esta sesión extraordinaria, sin perder las atribuciones inherentes a su cargo, por lo que solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia. Con su autorización, consejera presidenta, esta secretaría procede a pasar lista de asistencia, agradeciéndoles que, al escuchar su nombre, me indiquen que se encuentran presentes. Consejera presidenta, Sandibel Adrián Juan. Presente. Consejera electoral, Adela Reina Pérez Vázquez. Presente. Consejero electoral, Noé Pablo Hernández Salinas, el de La Voz. Consejera electoral, Aurora Locas Vicente. Presente. Consejero electoral, Otón Seferino Pérez. Consejero electoral, Otón Seferino Pérez. Representaciones de los partidos políticos, Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo, Franklin González Jiménez. Se encuentra presente de manera presencial, me parece, ¿verdad? Sí. Se encuentra presente este secretario. Partido Verde Ecologista de México. Partido Movimiento Ciudadano. Partido Unidad Popular. Partido Morena. Partido Nueva Alianza de Oaxaca. Partido Fuerza por México, Partido Mujer. Consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, esta secretaría se permite declarar la existencia de quórum legal. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las 11 horas, con 7 minutos del día 14 de mayo del 2024, se instala la presente sesión extraordinaria urgente e instruyo al secretario para que sirva a poner a consideración de este honorable Consejo Distrital Electoral el proyecto del día correspondiente. Con su autorización, consejera presidenta, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. 1. Proyecto de acuerdo YEPCO 10-CDE-013/2024, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral. Se determina la instalación de las mesas receptoras y se designa al personal que apoyará al Consejo como auxiliares para la implementación del procedimiento operativo para recibir los paquetes electorales de la elección de diputaciones locales en la sede del Consejo Distrital Electoral para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Proyecto de acuerdo YEPCO-10-CDE-014/2024, por el que se designa al personal que participará y auxiliará en la sesión especial de cómputo en el recuento de votos y asignación de funciones para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Es la cuenta, consejera presidenta.
Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de orden del día. ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? Si no hay alguna observación, solicito a la secretaría someter a votación el proyecto del orden del día, por favor. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sírvanse manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén en la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Gracias, gracias. A favor. Muchas gracias. Consejera presidenta, esta secretaría le informa que el orden de día ha sido aprobado por mayoría de votos. Gracias, secretario. Continúe con el desarrollo del orden del día, por favor. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este Consejo la dispensa de la lectura de los documentos circulados con antelación y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Adelante con la consulta, secretario. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sírvanse manifestar de forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día, en virtud que fueron circulados previamente. Por favor, quienes estén en la afirmativa, sírvanse de levantar la mano. A favor, secretaria. Gracias. Gracias. Consejera presidenta, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por mayoría de votos la dispensa de lectura solicitada. Gracias, secretario. Continúe con el desarrollo del orden del día, por favor. Continuando con el desarrollo de la sesión, ponemos como punto número uno, proyecto de acuerdo GIEPCO-10-CDE-13/2024, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral. Se determinará la instalación de las mesas receptoras y se designará el personal que apoyará al Consejo como auxiliares para la implementación del procedimiento operativo para recibir los paquetes electorales de la elección de diputaciones locales en la sede del Consejo Distrital Electoral para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Por lo que me voy a permitir mencionar los puntos de acuerdo. Primero, se aprueba el modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral en los términos del anexo del presente acuerdo y que forma parte integral del mismo. Segundo, se faculta a la presidencia para que realice designaciones de las y los auxiliares para la implementación del proceso de recepción de los paquetes electorales de la elección de diputaciones al Congreso del Estado en la sede de este Consejo Distrital Electoral, una vez que cuente con el personal contratado para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Tercero, se faculta a la presidencia de este 10 Consejo Distrital Electoral para que realice las designaciones en el caso de bajas o renuncias posteriores a la aprobación del presente acuerdo y expida los gafetes correspondientes, debiendo informar de las designaciones y sustituciones de los mismos y los integrantes de este Consejo. Cuarto, remítase el presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral para los efectos correspondientes. Quinto, publíquese el presente acuerdo en los estrados del 10 Consejo Distrital Electoral con sede en San Pedro y San Pablo Ayutla. Es la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretario. Consejeras y consejeros, así como las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar cuenta el secretario. ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? Si no hay observaciones, le pido al secretario someter a votación el proyecto referido. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sírvanse manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo GIEPCO-10-CDE-013/2024, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral. Se determina la instalación de las mesas receptoras y se designa el personal
que apoyará al Consejo como auxiliares para la implementación del procedimiento operativo para recibir los paquetes electorales de la elección de diputaciones locales en la sede del Consejo Distrital Electoral para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. En el 10, Consejo Distrital Electoral con su cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla, por lo que solicito manifiesten el sentido de su voto. Ciudadana Adela Reina Pérez Vázquez, consejera propietaria. A favor. Ciudadano Noé Pablo Hernández Salinas, consejero propietario, el de La Voz, a favor. Ciudadana Aurora Locas Vicente, consejera propietaria. A favor. Ciudadano Otón Seferino Pérez, consejero propietario. Ciudadana Sandibel Adrián Juan, consejera presidenta. A favor. Consejera presidenta, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por mayoría de votos el proyecto de acuerdo. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, como punto número 2, proyecto de acuerdo KIEPCO-10-CD-014-2024, por el que se designa al personal que participará y auxiliará en la sesión especial de cómputo, en el recuento de votos y asignación de funciones para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Primero, se designa al personal que participará en las tareas de apoyo en el recuento de votos del 10 Consejo Distrital Electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca, durante el desarrollo de sesión especial de cómputos para el proceso electoral local ordinario 2023-2024, cuyos nombres se enlistan en la siguiente. Como número 1, María Magdalena Martínez de Jesús, supervisora auxiliar de recuento. 2, Rosa María Vázquez Martínez, supervisora auxiliar de recuento. 3, Israel Martínez Martínez, supervisor auxiliar de recuento. 4, Óscar Ortiz Hernández, supervisor auxiliar de recuento. Jocelyn Sherlin Marcial Sebastián, supervisora auxiliar de recuento. Abigail Agustín Regules, supervisora auxiliar de recuento. Ángela Ivette Salmorán Mejía, supervisora auxiliar de recuento. Janet Álvaro Cruz, supervisora auxiliar de recuento. Sonia Sánchez García, supervisora auxiliar de recuento. Azucena Pedro González, supervisora auxiliar de recuento. Arturo Reinaga Marcelino, supervisor auxiliar de recuento. Micaela Gutiérrez Vázquez, CAE, auxiliar de recuento. Yareli Macario Ramírez, CAEL, auxiliar de recuento. Sergio Ortiz Domínguez, CAEL, auxiliar de traslado. Manuel Gómez Gómez, CAEL, auxiliar de traslado. Eufrosina Leonides Pacual, CAEL, auxiliar de traslado. Juan Ruperto Martínez, CAEL, auxiliar de traslado. Javier Avelino Fernández, CAEL, auxiliar de traslado. Reina Martínez Pedro, CAEL, auxiliar de traslado. Ralph Corby Martínez Martínez, CAEL, auxiliar de traslado. María Graciela González Díaz, CAEL, auxiliar de traslado. Efraín Higinio Anacleto, CAEL, auxiliar de captura. Judith Vázquez Díaz, CAEL, auxiliar de captura. Estela Díaz Vázquez, CAEL, auxiliar de captura. José Luis Sarmiento Castañeda, CAEL, auxiliar de captura. Cristina Gregorio Hernández, CAEL, auxiliar de captura. Ana Cristina López Mateo, CAEL, auxiliar de captura. Ángel Antonio Fernando Mendoza, CAEL, auxiliar de captura. Gabriela Sánchez Manuel, CAEL, auxiliar de captura. Adal Uriel Filomeno Pérez, CAEL, auxiliar de captura. Esmeralda Ramírez Faustino, CAEL, auxiliar de captura. Yucdani Rodríguez Hernández, CAEL, auxiliar de verificación. Berta Jarquín Ruiz, CAEL, auxiliar de verificación. Francisco Javier Pablo Menchor, CAEL, auxiliar de verificación. Elizabeth Díaz Vázquez, CAEL, auxiliar de verificación. Victorina García González, CAEL, auxiliar de verificación. Pedro Díaz Pérez, CAEL, auxiliar de verificación. Rosalía González Manuel, CAEL, auxiliar de verificación. Zoraida Vázquez Revilla, CAEL, auxiliar de verificación. Mariana Agustín Santiago, CAEL, auxiliar de grupo de trabajo. Iván
Eduardo Gregorio López Cae, auxiliar de trabajo. Judith Sánchez Alonso Cae, auxiliar del grupo de trabajo. Nayeli Pérez Carrera, auxiliar del grupo de trabajo. Adela Montserrat Pedro González Cae, auxiliar del grupo de trabajo. Óscar Iván Hernández Granados Cae, auxiliar del grupo de trabajo. Alice Joatzin Granados José Cae, auxiliar del grupo de trabajo. Leonardo Hernández Nolasco Cae, auxiliar del grupo de trabajo. Juana Morales Garrido Cae, auxiliar de acreditación. Rosalba José Alejandro Cae, auxiliar de acreditación. Apolonio Jarquín Vázquez Cae, auxiliar de acreditación. Cristina Axel Pedraza Martínez Cae, auxiliar de acreditación. Gamaliel Dionisio Cae, auxiliar de acreditación. María de Lourdes Granados Martínez Cae, auxiliar de acreditación. Joel Martínez López Cae, auxiliar de acreditación. Erika Viridiana Alto García Cae, auxiliar de seguimiento. Gildardo Alberto Zaragoza Gómez Cae, auxiliar de seguimiento. Berta Ramos Osorio Cae, auxiliar de seguimiento. Carolina José Gutiérrez Cae, auxiliar de seguimiento. Reina Torres Chávez Cae, auxiliar de seguimiento. Tanesli Canales Ignacio Cae, auxiliar de seguimiento. Luis Antonio Gutiérrez Cruz Cae, auxiliar de seguimiento. Tania Galeana Cae, Gabrera, perdón, Cae, auxiliar de control de bodega. Benito Agustín Regules Cae, auxiliar de control de bodega. Yanir Juan Rodríguez Cae, auxiliar de control de bodega. Lucero Espinosa Francisco Cae, auxiliar de control de bodega. Ana Cecilia Sánchez Pioquinto Cae, auxiliar de control de bodega. Rocío López González Cae, auxiliar de control de bodega. Adriana Luisa Francisco Álvarez Cae, auxiliar de control de bodega. Refugio Granados Martínez Cae, auxiliar de control de bodega. Imelda Lozano Rodríguez Cae, auxiliar de control de bodega. Celso Reyes Miguel Cae, auxiliar de bodega. Auxiliar general, perdón. Lucía Narmí Martínez Gardoso Cae, auxiliar general. Ana Gabriela Ruiz Ortiz Cae, auxiliar general. Segundo, se faculta la presidencia para que realice las designaciones de las personas prestadoras de servicio personal, técnico y administrativo que auxiliarán en las tareas de la sesión especial de cómputo una vez que cuente con el personal contratado para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Tercero, se faculta la presidencia de este 10 Consejo Digital Electoral para que en caso de sustituciones de las personas designadas que participará y auxiliará en la sesión especial de cómputo en el recuento de votos y que por causas supervenientes causen baja posterior a la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo, proceda a las designaciones correspondientes. Cuarto, se faculta a la presidencia de este 10 Consejo Digital Electoral para expedir las acreditaciones correspondientes. Quinto, remitas el presente acuerdo en la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral para los efectos correspondientes. Sexto, publiques el presente acuerdo en los estrados del 10 Consejo Digital Electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla. Es la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretario. Consejeras, consejeros, así como las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar cuenta el secretario. ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? Si no hay observación, le pido al secretario someter a votación el proyecto referido. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sírvanse manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo GIEPCO-10-CDE-014/2024 por el que se designa al personal que participará y auxiliará en la sesión especial de cómputo en el recuento de votos y asignación de funciones para el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Por lo que solicito manifiesten el sentido de su voto, quedando la votación de la siguiente manera. Ciudadana Adela Reina Pérez Vázquez, consejera propietaria. A favor. Gracias.
Ciudadano Noé Pablo Hernández Salinas, consejero propietario, el de La Voz, a favor. Ciudadana Aurora Locas Vicente, consejera propietaria. A favor. Gracias. A favor. Gracias. Ciudadano Otón Seferino Pérez, consejero propietario. Ciudadana Sandibel Adrián Juan, consejera presidenta. A favor. Consejera presidenta, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por mayoría de votos el proyecto de acuerdo. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Consejera presidenta, le informo que se han agotado los puntos en el orden del día. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, tomando en consideración que se han agotado los puntos en el orden del día, clausuro la presente sesión extraordinaria urgente, siendo las 11 horas con 24 minutos del día 14 de mayo del 2024. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, consejero Noé. Hasta luego.